Hola, hoy te quiero platicar, compartir un poco acerca de la crítica. Yo te sugiero, no critiques, no censures y no te quejes. Te voy a platicar un cuento. Ah, este es un cuento muy hermoso. Había una vez un jardín. En este jardín estaba lleno de flores, flores maravillosas, margaritas, claveles, crisantemos. Pero había especialmente una flor, una rosa. Era una rosa muy, muy hermosa. Esta rosa, pues presumía de ser bella. ¿Por qué? Porque en ella bajaban las mariposas y estaban, bueno, sintiéndose tan bien en ese ambiente, que lo único que le molestaba era un sapo. Ese sapo, ese, ay, es que este sapo que está haciendo aquí, tan feo que se ve, tan esto, tan aquello, los colores son desagradables, su croar es algo que a mí me causa molestia. Entonces, la flor le dice al sapo, ¿sabes qué, sapo? No te quiero más aquí, vete. El sapo estaba ahí cerca porque estaba cerca del estanque. Y este estanque era algo que él, donde él vivía. Pero al decirle a la flor que ya no estuviera ahí, el sapo toma la decisión de irse, muy obediente. Pasa el tiempo y el sapito, después del tiempo, dice, ¿sabes qué? Voy a ver cómo están. Y regresa y encuentra a la flor toda marchita, toda decaída, toda fea ya, y le dice, ¿qué te pasó, Flor? Y ella, con toda la tristeza, toda oprimida, toda reprimida, dice, es que desde que tú te fuiste, todos los insectos y todo, me he ido secando, me han ido atacando, he estado muy mal. Y el sapito le dice, lo que pasa es que yo te quiero tanto, te amaba tanto, que te tenía alrededor. Limpio todo tu ambiente. Yo limpiaba todos los días a las hormigas, te limpiaba el piso y el terreno de hormigas, de insectos que te podían dañar. La flor en ese momento se sintió de lo más agradecida y le dice, quédate conmigo de nuevo. Y el sapo que amaba a esa flor le dice, sí me quedo contigo, gracias. Y vivieron muy felices por siempre. Esto nos habla de que muchas veces no sabemos a quién estamos criticando. La crítica, querido público, es algo que hace mucho daño. Mata a las personas. Tú puedes matar a una persona simplemente con decirle, no me gustó algo. Y sobre todo si esta crítica viene de gente muy cercana, de gente a la que nosotros amamos, nos lastima verdaderamente y eso no se vale. Que tú te dejes lastimar así, pero que tú lo hagas es todavía peor. Date cuenta de que cuando alguien viene y te dice algo, en lugar de tú decirle, sí, todo muy bien, pero, porque de pronto agarramos el pero de pretexto para decir, es que le estoy haciendo una crítica constructiva. No existen las críticas constructivas. Existe la crítica pura, la crítica de mira cómo se viste, mira lo que hace, mira cómo está arreglada, mira, 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 viendo la paja ajena sin ver la viga en el nuestro, ¿no? Y no sabemos, como en este caso al sapito era el que la limpiaba, el que le hacía que quedara bien, y muchas veces esa gente que está a nuestro alrededor, que nosotros estamos criticando tan ácidamente, pudieran estar siendo algo para que nuestra vida sea mejor. Después, te sugiero, no censures. Cuando tú censuras, estás demostrándole a las personas o estás haciéndote a ti mismo creer que tú eres más que esa persona, tú sabes más que esa persona, tú tienes más autoridad sobre esa persona porque te sientes capaz de censurar y eso no es lo correcto.
Nadie debemos de censurar a nadie por razones obvias. Tú, esa persona siempre va a saber algo más que tú. Esa persona siempre puede tener mayores habilidades, mejores conocimientos sobre otro tema. A lo mejor sobre el tema que tú estás queriendo censurar, no lo conoce ella también, pero ella te puede dar grandes lecciones de vida. Entonces te sugiero, no critiques, no censures. Y bueno, la tercera, por favor, no te quejes. Cuando tú te quejas, lo único que haces es contaminar a los demás. Lo podemos ver, o hace este ejercicio. Empiézate a quejar en un grupo donde estés, en cualquier grupo donde estés, siéntate y empiézate a quejar de algo, de lo que se te ocurra. Y verás como en menos de 2 minutos todas las personas que están a tu alrededor ya se están quejando de algo. Tenemos la costumbre nata de estarnos quejando siempre de algo, de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestra casa, de nuestra escuela, de nuestro maestro, de nuestros compañeros, de la vida, del trabajo, del jefe, de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestros abuelos, de todo nos estamos quejando, hasta de la comida que comemos. Por favor, no te quejes, porque eso al único que le hace daño es a ti. Te hago una sugerencia: duérmete en paz y levántate en paz. Pero antes de levantarte, al despertar, ve 3 objetos que tengas alrededor tuyo y da gracias por esos 3 objetos que tienes. Velos meticulosamente, arréglalos en tu mente, ¿para qué te sirve? Da gracias por ellos, de sus características, de todo eso que es bueno para ti de esos objetos. Y una vez que tú los tengas así, empieza a hacerlo como una rutina diaria. Una rutina de primero 3, después 3 y después 3. De esa manera, créeme que vas a ir cambiando. Vas a cambiar lo más importante que tenemos en la vida, nuestros hábitos negativos. Los podemos transformar en hábitos positivos si nosotros realmente creemos en nosotros y queremos hacerlos. Valórate a ti mismo, no te quejes, no censures y sobre todo no critiques, porque lo van a hacer contigo. Yo soy Elda Hope, este fue tu programa Aprender y Emprender, y te recuerdo que en la vida juntos vamos, pero individualmente llegamos a la meta. Muchas gracias. Thank you.